este marco de la campaña Únete. De igual forma, agradecemos a la magistrada Margarita Galloso Ponce, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a la magistrada Lourdes Divia Álvarez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, del Poder Judicial, por sumarse a esta importante iniciativa. Por supuesto, también a la titular de la Defensoría Pública, al Tribunal Laboral, así como a los integrantes de la Sala Constitucional, todos ahora integrantes del Poder Judicial. Por supuesto, saludo a mis compañeros y compañeras magistradas, magistrados, jueces, juezas, secretarios de acuerdos, proyectistas y demás personal de esta gran comunidad que integra el Poder Judicial. A nombre de todos, doy la más cordial bienvenida a la maestra María Carmina Parada Aguilar, docente de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Bienvenida, estimada maestra. Gracias, buenos días. Agradezco inmensamente la invitación al Poder Judicial que nos hiciera a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias por la oportunidad, magistrada, de venir a platicar con ustedes para este punto tan importante como es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y qué podemos hacer para cambiarla. Muchas gracias. Si me permiten, daré lectura al currículum de la maestra Carmina Parada Aguilar. La maestra Carmina Parada es maestra en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctoranda en Derechos Humanos, presentó prueba de suficiencia investigadora, obteniendo sobresaliente en el Certificado de Estudios Avanzados otorgado por la UNED España. Forma parte de la Asociación Civil Consultoría y Capacitación para la Paz, desarrollando trabajos de investigación, elaboración de material didáctico especializado en sensibilización y capacitación en derechos humanos, educación para la paz, resolución no violenta de conflictos y mediación para instituciones públicas y privadas. Además, es maestra de cátedra en el TEC de Monterrey desde 2007, adscrita a la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales, en donde imparte cursos a nivel profesional sobre teoría política, teoría del derecho, derechos fundamentales, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Introducción al Derecho, Semana TEC, Yo, Tú, Otros, Nosotros. Es docente en el Diplomado en Derechos Humanos y Uso Racional de la Fuerza, a mandos medios de Seguridad Pública Nacional en la Academia Ignacio Zaragoza, Iniciativa Mérida, invitada por el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es docente en el Diplomado Anual de Derechos Humanos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La maestra también se encuentra certificada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Universidad Iberoamericana, México, como docente especialista en valores éticos y jurídicos. También cuenta con una certificación en el Proyecto Global de Educación en Integridad, Programa de Formación de Formadores, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Es docente en el curso de Género y Procuración de Justicia en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado de Puebla para este ciclo 2021-2022. Docente en la Maestría de Género del Instituto de la Administración Pública del Estado de Puebla para este ciclo escolar 2021-2022. Es consejera del Subcomité Especial de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla como representante de la Academia. Actualmente también participa en un puesto directivo en Derecho, Economía y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Región Centro Sur del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Los invito a que aprovechemos esta importante conferencia y pongamos en práctica los conocimientos que nos comparte nuestra ponente. Nuevamente, bienvenida, maestra. Gracias, magistrada. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, lo que venimos a compartir el día de hoy es la violencia como un problema cultural. Nosotros sabemos que se han elaborado una gran cantidad de protocolos para juzgar con perspectiva de género y cómo tomar en cuenta estas problemáticas prácticas que se dan. Lo que vengo a compartir aquí con ustedes es más una visión de análisis, de toma de conciencia, de analizar. Bueno, esto es valioso, es un avance y vamos caminando hacia la erradicación de la violencia. Pero si no cambiamos la forma de pensar o la forma en que vemos esta realidad práctica, pues desde la sociedad va a ser más difícil y ustedes como juzgadores y juzgadoras pues van a tener que seguir
picando piedra, por decirlo de alguna manera, para cambiar esta forma en que se aplican las normas jurídicas. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto, es como la propuesta, ¿no? Desde el análisis jurídico, claro que es valiosísimo el avance que se ha hecho de todos estos protocolos, pero también hay que hacer como un análisis desde la violencia cultural, que es lo que venimos como a platicar. Es la que sigue, por favor. Hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Normalmente la sociedad se fija en lo que se denomina violencia directa, es decir, los tipos de violencia, violencia visible e invisible. La violencia directa es la que nos genera sorpresa y nos da angustia, por ejemplo, ver las noticias, golpeó, mató, desaparecidos, descuartizados, es decir, bueno, ¿qué les puedo decir, no? En esta realidad que nos toca vivir. Esa es violencia directa y es visible. La sociedad generalmente, pues por decirlo de alguna manera coloquial, se rasga las vestiduras en esto, está bien, es una desgracia. El problema es que la violencia también se integra en una parte invisible, que es lo que vengo a compartir con ustedes, es decir, la violencia cultural y la estructural. Esa que no vemos a simple vista y que genera muchísimo más daño porque es la que le da sustento a la violencia directa. Es decir, la violencia directa, el que alguien vaya, por ejemplo, y prive de la vida a otra persona, tiene su sustento en la violencia estructural y la violencia cultural. Por eso hay que evidenciarla y trabajar con ella. Las características diferenciadoras de los tres tipos de violencia, para que ustedes tengan pues como un panorama general de lo que son. La violencia directa, como la decía, es la del periódico, la del noticiero, ¿no? Es evidente, puede ser física, verbal, psicológica, económica, y es la que mata, mutila, golpea. Es evidente el daño causado, es decir, estás viendo quién es la víctima de este daño y quién es el agresor o la agresora, ¿no? Están perfectamente identificados. Pero también tenemos la violencia estructural. La violencia estructural es en la otra punta del triángulo de la violencia, que es invisible. Es decir, no tienes a un agresor o una víctima perfectamente identificado como en la directa, sino se encuentra en la colectividad. No están identificados los mecanismos, es decir, por ejemplo, no puedes decir que fue una persona que fue y con un arma de fuego mató a otra, ¿no? O privó de la vida a otra por medio de golpes, sino está inmersa en la sociedad esta violencia estructural, entonces no puedes identificar ni mecanismo, ni agresor, ni víctima. Y lo que hace esta violencia estructural es pegar en el ejercicio básico de la satisfacción de las necesidades básicas, por ejemplo, alimentación, acceso a la salud, educación, tener medidas de seguridad, es decir, está permeando estas necesidades básicas y las está trastocando, ¿no? Esta violencia estructural. Como vivimos inmersos en esa violencia estructural, pues no identificamos bien. Y en la última punta del triángulo de la violencia está la cultural, o sea, la simbólica. En esta se encuentra, por ejemplo, en los valores de la sociedad. En esta cotidianidad que tú te ríes del chiste machista que dijo el compañero o la misma compañera, ¿no? Está en las creencias religiosas, sin señalar una religión en lo particular, claro que no, sino esta idea generalizada de pues que viniste a la tierra a sufrir, es la cruz que te tocó vivir, aguantar la violencia, te estás ganando el cielo en la tierra, es decir, de la religión que ustedes tomen, siempre hay estos planteamientos, ¿no? Esta ideología colectiva lo que hace es validar este tipo de violencia cultural o simbólica en el lenguaje. Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo y esta discusión que se da. Bueno, el lenguaje inclusivo, me atrevo a afirmar que llegó para quedarse. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo lo vamos a implementar para no caer en exageraciones y generar esta visibilización, ¿no? Porque la violencia cultural tiende a invisibilizar a las mujeres, ¿no? Por eso lo que no se nombra no existe y es tan importante, por ejemplo, hablando de violencia cultural o simbólica, que el lenguaje mute, ¿no? Cambie y se adapte, porque no hay que perder de vista que el lenguaje es una herramienta para los seres humanos, no al revés. Entonces, bueno, ese es, por ejemplo, violencia cultural, el no querer cambiar la forma de hablar, la música y el arte, ¿no? Bueno, más adelante les voy a enseñar, seguramente muchos y muchas de ustedes pues escuchan reggaetón o tienen hijos e hijas que escuchan reggaetón, ¿no? A veces siéntense un ratito a escuchar la letra de reggaetón, es violencia cultural y simbólica terrible, ¿no? Hago una dinámica con mis alumnos y alumnas de que cada semestre revisamos cuál es la peor letra, la más violenta.
y bueno, no hemos pasado de varios textos que y se repiten y me dicen, bueno, oye, pero es que el reggaetón es muy bueno para bailar. Pues sí, pero al final es violencia cultural que estás repitiendo y que está en la música, ¿no? Y me dirán algunos, bueno, pues también es arte, está bien, pero hay que cuestionar y analizar el fondo, ¿no? ¿Cuál es el problema de la violencia cultural o simbólica? Que es la punta de la pirámide que les proyecté al inicio y que justifica y le da contenido a la directa y a la estructural. Es decir, la sociedad vive inmersa en esa violencia cultural o simbólica y justifica que se den estas conductas violentas de manera social. La violencia estructural, entonces, son esas situaciones que producen un daño en la satisfacción de necesidades humanas, como los decía, ¿no? Por ejemplo, le pega tu supervivencia, el bienestar, tu identidad como ser humano, tu libertad en la toma de decisiones. Violencia estructural deviene de la estratificación social, es decir, de quienes menos tienen, más tienen y cómo puedes acceder al ejercicio de derechos. La violencia estructural, entonces, o como resultado de los procesos de estratificación social, obviamente tiene efectos negativos en la colectividad, ¿no? Te niega oportunidades de supervivencia, el bienestar general, pero no solamente hablando desde la perspectiva, por ejemplo, de salud, ¿no? Sino de acceso a la educación, a servicios públicos, a circular con seguridad, por ejemplo, caminando, la libertad y además genera injusticia social. Y siempre hago esta pregunta que les pido que piensen. Como mujeres, las que nos están haciendo favor de escucharnos, hoy en la mañana, cuando se estaban arreglando para ir a trabajar, ¿piensas a dónde vas a ir, si vas a tomar transporte público o no, si vas a caminar por la calle? Es decir, en función de los lugares por donde te vas a mover, ¿piensas qué ropa te vas a poner? Yo me atrevo a afirmar que sí, la mayoría de las mujeres lo hacemos. Pues pensando en que si vas a ir a un lugar en donde pueda haber aglomeración, te pueden tocar injustamente, indebidamente, no sé, las mujeres tenemos ese chip incluido por cuestión de violencia estructural o cultural. La misma pregunta se la formula a los varones, ¿no? Los varones que nos están haciendo favor de escucharme en la mañana, además de pensar que se van a poner guapos, ¿no? ¿Piensan si se van a poner de forma diferente alguna prenda de ropa en función del lugar al que van? Me atrevo a afirmar que no, bueno, porque es lo que. Esto es la violencia. Vives inmersa en ella, ya te acostumbraste, pero bueno, finalmente le pega el ejercicio de algo tan básico como la libertad de tránsito, ¿no? ¿Por dónde voy? ¿Qué me pongo para que no vaya a ser que suceda algo que me dañe, ¿no? La violencia estructural entonces deviene de instituciones estructurantes. Puede ser la religión, la escuela, el trabajo, tu familia. Violencia estructural, ejemplo para niños y niñas, ¿no? Ustedes que pueden tener niñas, quien es papá y mamá, las niñas en un patio de escuela, por ejemplo, ¿dónde juegan? Pues se sientan alrededor del patio, medio esquinadas, a tomar el lunch, porque si se ponen a la mitad, pues las pueden matar de un balonazo, ¿no? En esta parte, institución estructurante, el patio de juegos del colegio, se puede negociar a lo mejor. Cómo compartir ese espacio. Son como boom, ejemplos que les pongo para que la idea es cómo analizar a veces que vivimos inmersos en esta violencia y ni cuenta nos damos. Instituciones sociales dispares e inequitativas, por ejemplo, igual en la asignación pues, de puestos, de salarios, de actividades y de responsabilidades, ¿no? ¿Cuántas mujeres ocupan puestos de toma de decisiones, por ejemplo? Es violencia estructural. Daño en la satisfacción de necesidades básicas, ya lo dije. El problema entonces, como decía yo con anterioridad, es que vives en esta violencia estructural. Y solamente te puedes dar cuenta si te sientas a pensar analizando estos ejemplos prácticos, ¿no? Pongo otro ejemplo de esta parte. Viene el fin de año. El fin de año, ustedes saben que hay un montón de negocios donde dan los famosos calendarios, ¿no? Y si ustedes ven, hay calendarios que traen a mujeres muy, muy guapas, buen cuerpo, pero en micro bikini, ¿no? De la carpintería, de la ferretería, de estas cuestiones. Dice, bueno, ¿tú te has encontrado alguna vez que te regalen un calendario donde sale un chico igual con buen cuerpo en tanga? No,
¿Por qué? Porque esa es la violencia cultural o simbólica que se repite y todo el mundo pone el calendario y nadie se cuestiona, bueno, ¿qué tiene que ver una chica con buen cuerpo que venda tornillos? No sé, se me ocurre esta parte. A eso llegamos con la violencia cultural o simbólica. Es la que se repite en los medios de comunicación y estamos, vamos, y les digo, bueno, luego hemos analizado desde la universidad, desde el TEC, estas cuestiones prácticas de preguntarle a una señora por qué tiene pegado un calendario en su, por ejemplo, en su fonda, donde tiene a una chica ahí en bikini. Pues es que me lo regalaron de inicio de año, pero sabes que estás perpetuando un rol, cosificando, y no lo analizan. ¿Por qué? Porque para poder identificar este tipo de violencia tienes que hacer una abstracción, es decir, sentarte y decir, bueno, voy a analizar cuáles son las imágenes que me rodean para poder identificar si hay violencia cultural o simbólica y además estructural en este aspecto. Si no te sientas y te tomas el tiempo de como de reanalizar, es lo mismo con las letras del reggaetón, ¿no? Estás bailando, pero estás viendo lo que estás tarareando, ¿no? Felices los cuatro y no sé qué tantas canciones. ¿Ya te fijaste lo que estás diciendo? Es este tipo de violencia cultural o simbólica. La cultural o simbólica no mata ni mutila, está incorporada en la estructura, legitima, justifica y enseña y dice, es correcto lo que está pasando. Es decir, valida y estigmatiza a la persona que no cumple con el estándar que la sociedad dice que debe de ser, por ejemplo, un hombre o una mujer. Incita a la mente a que lo correcto es la explotación y la represión como algo normal o natural. Y así como pongo ejemplos de mujeres, pues puedo poner uno masculino, ¿no? Estas personas, por ejemplo, la violencia cultural, ¿no? Un hombre o un varón no debe de cargar la bolsa de la mujer. O, no sé, la pañalera si son papás. Ah, se ha modificado, ¿eh? Bueno, la juventud ahora ya no le importa tanto esto, pero en un rango de edad era impensable, porque culturalmente te señalaban, ¿no? Que eras mandilón, mantenido, no sé, un montón de términos negativos, porque ahí estaba que estaba prohibido que cargaras la bolsa. Eso es violencia simbólica y cultural. Pregunta, ¿tú en los medios de comunicación alguna vez has visto un comercial donde veas a un varón cambiándole el pañal a un bebé o cargando la pañalera? No sé, habría que hacer como un análisis, ¿no? Pero vean cómo son estos puntos que están, no están matando, no hay una mutilación, pero se está repitiendo este rol de violencia cultural, que claro, en la cotidianidad es el que se aplica, ¿no? Les tengo aquí unas imágenes que traigo y comparto. Bueno, viene la letra de una canción, que bueno, se llama La Planta. No sé si alguien la ha escuchado. O sea, es terrible, ¿no? La Planta viene más para personas pues de una generación, pero bueno, no, en nuestra época no se oía el reggaetón, pero cantábamos La Planta, que ustedes no la vamos a leer, pero seguramente la han cantado. Y la letra es terriblemente violenta, discriminadora y solamente va dirigida hacia las mujeres. De igual manera traigo una imagen en esta violencia cultural o simbólica de un negocio que está en Puebla, para los que viven y las que viven aquí, y pueden pues verlo, ¿no? La publicidad no tiene nada que ver, y lo comentaba, con la venta de tornillos, pero siempre está ahí y se repite cotidianamente. Y de igual manera les traigo la imagen de un influencer famoso, que todos seguramente ubicarán, es Luisito Comunica. Él está en Insta, es recurso abierto, y se generó una polémica antes de la pandemia precisamente porque posteó un mezcal que, si ustedes pueden apreciar ahí, se llama Tus Nalguitas Serán Mías. ¿Por qué se generó toda esta discusión? Porque bueno, lo posté en redes sociales, él tiene millones de seguidores y se da la discusión práctica. Ustedes que trabajan en el poder, pues pudieran como analizarlo, ¿no? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Esto es apología del delito? ¿Está incitando, por ejemplo, a que necesita una persona tomar alcohol para poder tener acceso al cuerpo de otra persona? Es decir, se generó toda esa discusión en redes, ¿eh? Y bueno, había gente a favor y decía, oye, es libertad de expresión, puede postear lo que quiera, no está cometiendo un delito, la chica es mayor de edad y vio su
su consentimiento, claro, eso es cierto. Pero por el otro lado, ¿dónde queda esa responsabilidad social de alguien que tiene millones de seguidores y que se puede interpretar esta imagen que ustedes están viendo, ¿no? Estas son las cosas que se generan actualmente y es el límite entre el ejercicio de la libertad o no, pero que al final, desde la perspectiva de las feministas y de la idea del activismo, es como no estamos juzgando. Lo que estamos haciendo es poner en la palestra para analizarlo socialmente, ¿no? Y cómo puede modificarse, hasta dónde llega el alcance, se puede limitar o no. Pero son algunos ejemplos, ¿eh? Hay un montón en las redes sociales, sobre todo ahora. Ustedes pueden, quien tienen hijos e hijas, no me dejarán mentir, pues en el TikTok, ¿no? Y en el Insta hay una de cosas que pudieran generar esta violencia cultural. La siguiente, por favor. Bien. La violencia simbólica, entonces, hablando de la eliminación de la violencia de las mujeres, tiene cuatro aspectos que ustedes van a identificar. La sexualización de la mujer siempre estará presente en esta violencia simbólica, es decir, las mujeres somos el objeto de la venta, por ejemplo, ¿no? Y se genera un imaginario colectivo patriarcal. Les pongo un ejemplo práctico de esto. Vean ustedes un comercial de un vehículo, de un auto o de algún otro producto que sea dirigido a varones. Siempre está la sexualización de la mujer y el imaginario colectivo patriarcal, es decir, si tú compras este coche, pongo el ejemplo del coche, ¿no? Seguramente entonces te podrás tener una relación o ligarte a una chica guapa como la que sale en el comercial, imaginario colectivo patriarcal. La distorsión del mensaje respecto de lo que es la realidad no tiene nada que ver un vehículo, la calidad del vehículo, si es eléctrico o no, con que esté una mujer en la imagen, ¿no? Y finalmente, esta parte de la definición social y la estructura social. Porque, insisto, perdón que lo haga, pero si ustedes encuentran un comercial ahí, bueno, nos comentarán, ¿han visto alguna vez la venta de un vehículo o de alcohol donde salga un chico con buen cuerpo en tanga enseñando el vehículo? No, ¿por qué? Porque la definición social y la estructura social es que ese no es el esquema. Es lo que les pido que como que analicen en esta parte de violencia simbólica. Ahora bien, para terminar y cerrar esta idea, ¿no? Hablando de estructuras materiales en los medios de comunicación, es decir, esto que está inmerso en la sociedad y que hace que tengamos que celebrar un día de eliminación de la violencia, se encuentra integrado de un centro simbólico de valores. Es decir, hay valores que están en la sociedad. Los valores no están mal. Lo que hay que hacer es reformularlos si están pegándole o afectando la dignidad humana de alguno de los grupos, ¿no? En este caso, pues sería de las mujeres. Ese centro simbólico son estos valores que se vienen perpetuando desde hace un montón de años y que hay que cuestionarlos y reformularlos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que están sacralizados, es decir, son sagrados, ¿no? ¿Cómo vas a ponerte a discutir el valor, por ejemplo, de la libertad de expresión? Por poner un ejemplo. Bueno, pero si ese ejercicio de libertad se está llevando de corbata la dignidad de una mujer, pues tienes que replantearlo. No tienes que decir que es sagrado y es un dogma que no se puede tocar. Igualmente la sociedad los tiene fuera del debate político y social. Nadie le quiere entrar a la discusión. A veces ni la Suprema Corte, ¿no? Quiere entrar a la discusión. ¿Por qué? Porque, claro, va a generar un trastocamiento de las estructuras y además va a llevar a cuestionamientos. Pero si la sociedad no se cuestiona, ¿cómo va a avanzar y va a evolucionar, no? Yo siempre le digo a mis alumnos, a los derechos humanos que estudié hace 25 años, que estaba yo estudiando derecho, no se encontraba, por ejemplo, se los juro, la protección al medio ambiente en el cuarto constitucional. No había, a nadie le importaba la capa de ozono. Bueno, ahora que yo soy, bueno, maestra de derecho, en el cuarto está el acceso al medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque los valores evolucionan. Claro que se tienen que discutir. De igual manera, tienes que ver cuáles son los valores dominantes y por qué tienes que reformularlos, trastocarlos y tomar en cuenta a las minorías, no solo a las mujeres, las niñas, las personas migrantes, las personas con discapacidad, etcétera.
Tienes que cuestionar esas realidades materiales coactivas. Ejemplo práctico de esto. Oye, es que yo no quiero tomar, por ejemplo, hablando de varones, para que no piensen que pongo puros ejemplos de mujeres. Yo soy varón, tengo alumnos así, ¿eh? Son super fit, es decir, hacen mucho ejercicio, son sanos y no toman alcohol. Bueno, pues van al antro y la realidad material coactiva es, toma. Oye, no, pues porque la mañana tengo que pararme a hacer el pack, ¿no? Pero ¿cómo crees? ¿Cómo voy a creer que no vas a tomar? Vean estas realidades materiales coactivas, que tú puedes decir, oye, no, no tengo por qué cumplirla, porque aunque sea un centro simbólico y diga la sociedad que todos los jóvenes nos tiene que gustar el alcohol, no es cierto. Pongo este ejemplo, pero hay muchos más. Y por último, identificar esas instancias de violencia que excluyen, prohíben y estereotipan. Es decir, que te dicen cómo debe de ser un varón, cómo debe de ser una mujer, una niña o un niño en general, ¿no? Es decir, la violencia está ahí y además la sociedad te insta a que la ejercites, ¿no? Y estigmatiza en esta parte. ¿Qué podemos hacer como planteamiento para la solución de este punto? Porque, bueno, es valioso identificar qué es lo que está mal, qué se tiene que modificar. Bueno, lo primero es que no debemos guardar silencio, nadie. Tengo personas que dicen, oye, es que yo soy tolerante. Bueno, ¿tolerante con el intolerante o es la paradoja de la tolerancia, no? Tienes que ser tolerante con el intolerante o intolerante con el intolerante. La clave es la dignidad humana. No puedes ser tolerante con alguien que está trastocando, violentando la dignidad humana de otra persona. La comprensión multidimensional de la violencia, es decir, no solamente es el ojo moro o el golpe, es lo que está en la estructura y además lo que está en los valores, los simbolismos que ya explicamos. La violencia no se reduce a agresión física directa, a actos abiertos y agresivos, sino está en la forma de tratar, en la forma de, por ejemplo, de asignar trabajos, en la forma de señalar puestos, en la forma de repartir responsabilidades. Se debe enfocar como la causa de la diferencia entre las personas, es decir, que una persona sufra violencia puede ser el punto de partida para que su realidad sea diferenciada, pierda acceso a derechos humanos, pierda acceso a posibilidades de ser, a estudiar e inclusive pueda perder hasta la vida, ¿no? Es decir, la violencia no es algo menor. Pareciera, no sé, ustedes, bueno, magistrada, ahorita me comentarás qué opinas, pero estamos tan acostumbrados que, no, bueno, es que diario mueren 11 mujeres. Ya lo dicen como si fuera, son 11 seres humanos, ¿no? Esta parte de marcar la violencia como ese diferenciador que hace que pueda hacer o no hacer en cuanto a tus potencialidades, el ejercicio de derechos y las posibilidades de desarrollarte en la vida, de acuerdo a tu dignidad y, pues, de acuerdo a tu ejercicio de derechos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, decía yo, no guardar silencio. Si tú ves que una persona está sufriendo violencia, porque además tú tienes los conocimientos, la herramienta para poder ayudar, siempre tienes que hacerlo, ¿no? No puedes guardar silencio, no puedes decir que eres tolerante y no te vas a meter, porque entonces mutas y de ser tolerante, en este concepto de tolerancia pasiva, pasas a ser cómplice, porque tú tienes la herramienta y el conocimiento de que la otra persona está sufriendo y están afectando su dignidad humana. Si no haces nada, y no quiero ser lapidaria, pero eso lo digo, te vuelves cómplice, porque pudieras haber echado la mano, a lo mejor ya, digo, me dicen mis alumnos, si tú quieres que intervenga, bueno, tienes que ser consciente y cuidar tu integridad, pero no puedes quedarte callado y callada, ¿no? Tienes que tomar conciencia, es decir, los invito y las invito a que aprovechando los 16 días de activismo, que esa es la idea, pues un día se sienten a tomar un café o vayan a una plaza comercial y analicen el entorno. Estas cuestiones de violencia cultural las van a ver. Es un poco como las gafas moradas que decimos las feministas, ¿no? Las gafas del activismo y decir, bueno, sí, oye, esto es violencia. ¿Cómo es posible? Y además no fomentarlo. La responsabilidad individual y colectiva, es decir, tú tienes que enseñar a otras personas que tienen derechos y que no tienen por qué sufrir violencia. No puedes pensar solamente en ti como persona, porque finalmente vives en un ente social, es una colectividad. Entonces podrás decir, pensar que estás en tu burbuja, pero ya te va a llegar, ¿eh? Entonces esta responsabilidad individual y colectiva de compartir derechos, de enseñar y de ayudar a las personas que sufren violencia. La parte de la tolerancia y la intolerancia que comentaba,
Sí, sí es una paradoja, pero la clave que ustedes pudieran tomar es no puede ser tolerante con alguien que está violentando dignidad humana. Esa es como la clave, ¿no? Seguramente la persona que violenta derechos humanos te va a decir que está siendo intolerante, porque es como su defensa. No, no eres intolerante. Sí, sí eres intolerante, sí, violenta dignidad humana. Y la violencia no se justifica de ninguna manera. No hay manera de justificar un acto violento. Cualquier acto de violencia, cualquiera de las tres violencias, directa, estructural, simbólica, genera afectación a la dignidad humana. Y por último, la solidaridad. En esta parte hay una autora que me gusta mucho, se llama Victoria Camps, y dice, bueno, la justicia es como un... para llegar, ¿no? Pero más que la justicia, que es como a veces etérea, ¿no? Ella plantea tres valores, la responsabilidad, la tolerancia y cierra con la solidaridad. Esto hace que la justicia sea tangible, es decir, que lo puedas ver, ¿no? Que sea algo que sientas. La solidaridad es dar de lo que no te sobra. Aquí hay un punto. La gente es caritativa, está bien ser caritativa, sí, claro, pero en la caridad das de lo que no te sobra. Es decir, das de lo que te sobra, por ejemplo, no está mal, pero para construir justicia y trabajar en pro de la violencia, es decir, en la eliminación de la violencia, tienes que ser solidario y solidaria. Es decir, ponte en el zapato de la otra persona y ver, da de tu tiempo, de tus recursos, por lo menos siéntate a ver de qué manera puedes como ayudar y cooperar. Eso es ser solidario y solidaria. Y haces la justicia más tangible. Si estás generando un cambio en la realidad de esa persona. Fíjense, muchos años trabajé en derechos humanos como directora del programa de la mujer y me decían las mujeres, ¿cómo puedes cambiar la realidad? Bueno, a lo mejor muchas veces con que yo me siente a platicar con una mujer y me cuente su realidad terrible, hace que por lo menos en ese momento tenga con quien hablar, no impacte a lo mejor en la realidad a largo plazo, pero en ese momento hice, la ayudé, le dije cuáles eran sus derechos, a lo mejor la canalicé, ¿no? Es decir, siempre se puede hacer algo. Y para terminar, bueno, traigo esta frase de Eduardo Galeano, que ojalá muchos y muchas de ustedes pudieran leer. Dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. No piensen que en su área de expertise o donde se desarrollan no pueden hacer nada. Porque luego me encuentro mucho con personas que dicen, no, Carmina, pero como eres una idealista, no se puede hacer nada. No, sí se puede. De manera pequeña, tú puedes. Haciendo este cambio cotidiano, de entrada la toma de conciencia individual va a cambiar tu realidad y de los seres queridos que tienes alrededor. No la vas a repetir y puedes hacer como el círculo más grande en esta parte de no seguir repitiendo esquemas de violencia que puedes cambiar, que es la cultural o simbólica. ¿Sí? Bueno, pues con eso terminaría mi pequeña intervención. Muchísimas gracias nuevamente por habernos invitado al TEC de Monterrey. Al contrario, maestra Carmina Parada, muchísimas gracias a usted. La verdad es que ha sido una charla muy importante para el Poder Judicial. Nosotros en algún momento habíamos pensado en una plática con el tema de juzgar con perspectiva de género muy ligada a nuestro quehacer jurisdiccional. Indudablemente hay muchos avances, como usted comentaba al principio de su charla, ¿no? Con el protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero justo en esta reflexión de la importancia de ver a la violencia en todas sus dimensiones, es que llegamos a la conclusión que habría que repasar, reflexionar, ¿no? Sobre los orígenes de la violencia. Este tema de la violencia estructural, este tema de la violencia simbólica, que es sorprendente en cifras, ¿no? La violencia que vivimos todos los días, y quiero poner su ejemplo en el caso de las mujeres cuando salimos a la calle. Leía cifras de Naciones Unidas, del INEGI, muy recientes aquí en México, cómo el 66% de la violencia de la calle es hacia las mujeres, ¿no? Que van desde un piropo, un tocamiento, ¿no? Y la importancia, por supuesto, de hacer conciencia, ¿no? Que todos tenemos un rol muy importante para combatir la violencia y que este día justamente nos permite reflexionar sobre la tarea que a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras también nos tocan. Muchísimas gracias, maestra Carmina Parada. Ha sido un placer recibirla aquí en el Poder Judicial. Nuevamente, muchas gracias a quienes se conectaron desde redes sociales para escuchar esta importante plática, al Consejo de la Judicatura, al magistrado Carlos Palafox Galeana, que debe decir que nos acompañó en todo momento aquí en el foro. Gracias y que tengan todos muy buen día.
Gracias. Gracias.